Muy buenas, hoy os traigo una guía de Guerrero Tanque para BFA. Este vídeo ha sido elegido por los Patreons del canal que en la votación eligieron este vídeo como próximo para subir al canal. Y bueno, antes de explicaros cómo se tanquean las mazmorras y demás, hay que deciros que existen actualmente en BFA dos tipos de tanque, el tanque full defensivo y el tanque full daño. Si decides ser tanque full defensivo, harás muy poquito daño, pero aguantarás muchísimo daño. Podrás aguantar mucha cantidad de enemigos y poder estar quieto en una zona más tiempo que el otro tanque. La elección del tipo de tanque que quieres ser depende mucho del grupo con el que vayas. Si tú vas con un healer medianamente decente, pues entonces tendrás que elegir el tanque de daño. Si vas con un healer que tiene ciertos problemas, tendrás que elegir full defensivo. Yo como elección personal siempre he elegido el tanque full defensivo porque es el tipo de tanque que a mí me gusta. Yo tengo más una forma de tanquear muy defensiva que no ofensiva. Pero igualmente los dos tanques son igual de válidos, lo único que siempre tienes que tener en cuenta con qué grupo vas. Yo siempre al ir con un grupo aleatorio siempre elijo el tanque defensivo, así si surge algún problema siempre puedo aguantar más tiempo que el tanque ofensivo, ya que tengo más recursos para poder autocurarme, para poder hacerme escudos y demás, y así aguantar lo suficiente como para que el healer pueda venir en mi ayuda si acaso ha muerto o si se ha despistado y me ha perdido. Y bueno, antes de empezar a deciros los talentos y demás de los dos tipos de tanque, vamos a empezar por lo más básico, que es los consumibles. Hay que decir que por defecto el Warrior Tanque tiene que ir a comida de celeridad, ¿de acuerdo? Así que la patatuela marinera es la mejor opción siempre que quieras pues tener un nivel alto de celeridad, que es lo que con lo que consigues la ira con el Warrior. Pero bueno, si tú lo que quieres es hacer daño, ser un tanque ofensivo, lo que necesitas es el Big Mecha, ¿de acuerdo? Que te da golpe crítico. Esta comida es para los tanques que vayan de forma ofensiva. Y si tú eres un tanque defensivo y ya vas muy bien de celeridad, recordar que el tanque tiene que ir a un 30% de celeridad, entonces deberías comer el Biltong, que te da 93 puntos de versatilidad, ¿de acuerdo? Este es para tanques defensivos. Aún así, ya os digo, si no te quieres liar, si quieres conseguir una comida fácil de hacer, barata y que no requiera muchos problemas, la patatuela marinera te irá de lujo, ya que es la estadística principal que el Warrior Tanque debería llevar, que es celeridad. Ahora viene el turno de las pociones. Como Warrior Tanque, necesitas muchas pociones para poder sobrevivir si puede pasar, yo que sé, que el healer muere o que se ha complicado bastante el pool y necesitas huir o lo que sea. Entonces, requieres de muchísimas pociones. Tanto si eres un tanque ofensivo como defensivo, tu frasco, el frasco principal que debes llevar, es el frasco de la resaca superior. Este te da 360 puntos de fuerza y es el único que tienes que llevar como Warrior Tanque. Olvídate de los frascos de vida, olvídate de cualquier otro frasco que te dé cualquier otra cosa. Este es el frasco que tienes que llevar sí o sí, tanto si eres ofensivo como defensivo. Una de las pociones más importantes que ya tiene que llevar también el Warrior Tanque es la poción de sanación abisal. Esta poción te puede salvar la vida, te cura casi un cuarto de vida, es muchísima vida en un tanque y la verdad que esto es algo que tiene que llevar todos los tanques, todos. Y tienes que llevar muchas, ya que en una mazmorra te puedes ventilar fácilmente unas 20 pociones. Así que intenta llevar estas pociones porque te pueden salvar la vida a ti y a tu grupo. Una de las pociones que nunca se habla, pero que es muy importante también tenerla en tus bolsas, es la poción de pies ligeros. Esta poción aumenta tu velocidad un 150% durante 8 segundos, y esto sirve, pero vamos, muchísimo a la hora de quitear. Imaginemos que has gastado tu salto heroico, imaginemos que ya no tienes más cargas de cargar. Lo único que te queda es esta poción para poder sobrevivir. Y mirar, o sea, es una auténtica maravilla. Imaginar que tenemos 10.000 bichos aquí, yo no puedo saltar, no puedo huir de ninguna forma, y es simplemente coger la poción, tirársela y ya puedes correr como un loco e intentar quitear durante todo el tiempo que sea posible para que el healer te suba mientras los DPS se van cargando a los bichos, ¿de acuerdo? Eso sí, tienes que tener el agro de todos los bichos antes de huir. Intenta tirarte tus defensivos antes de utilizar esta poción para que así puedas correr con tranquilidad sabiendo que no vas a perder el agro. Otra de las pociones que deberías llevar en tu bolsa, más que nada simplemente por si hay algún momento en que tienes que saltarte pulls grandes y demás, es la poción de invisibilidad, ¿de acuerdo? Hay de dos tipos, una que se consigue en Legión y una que está en BFA, ¿de acuerdo? Las dos os sirven, simplemente tenéis que ver que os dé más de 15 segundos de invisibilidad, ¿de acuerdo? Así que siempre es bueno llevar unas cuantas pociones de invisibilidad por lo que pueda ocurrir.
Otra de las pociones importantes es la poción de batalla de fuerza superior. Esta poción lo que hace es que durante 25 segundos vuestra fuerza aumenta 1215 puntos. Esto hace dos cosas, ¿de acuerdo? Dos cosas muy importantes. Una, si tenéis que meteros en un pool muy grande, os ayudará a coger agro de ese grupo. Y aparte, os dará la fuerza suficiente como para aumentar el DPS y así ayudar a vuestro grupo a que ese pool se elimine antes. Así que si vosotros estáis pusheando piedra en Mítica Plus, os recomiendo empezar pools grandes con esta poción. Y si os lo tiráis, hay un truco con esta poción, ¿vale? ¿De acuerdo? Es que si os la tiráis antes de comenzar el combate, al cabo de un minuto podréis volver a tiraros otra más durante el combate. O sea, podéis tiraros dos pociones por combate. Es algo que mucha gente no conoce, ¿de acuerdo? Se tiran simplemente la poción una vez entrado en combate, con lo cual pierden la opción de poder tirarse otra más si el combate dura mucho. Por ejemplo, en jefes también, si os tiráis una antes de entrar al jefe y luego de un minuto otra durante el combate del jefe, podéis utilizar dos de estas pociones seguidas. Así que es algo bastante útil. Si vosotros queréis aumentar vuestro agro y vuestro DPS, os recomiendo esta poción porque es muy, muy útil. Muy bien, una vez acabado el tema de las pociones, ahora viene los siguientes consumibles que tenéis que llevar. Uno, por ejemplo, muy importante también es la runa de aumento dañada por la batalla. Es una runa que vale bastante cara en subasta, está alrededor de los 200 de oro más o menos cada una, pero hay una forma de conseguir una infinita que es subiendo la reputación de los Rajani. ¿Rajani es? Espérate un momento, que creo que me he equivocado el nombre. Rajani, no, lo he dicho bien. Rajani, esa reputación es la reputación nueva que han puesto en Pandaria. Y si la subes a exaltado, podrás comprar una runa. Eso sí, vale muy cara, vale 50.000 de oro, pero es una runa infinita. Es una runa que no se gasta y puedes utilizarla tantas veces como quieras. Entonces, mientras vais subiendo la reputación, pues llevar unas cuantas runas de estas de aumento dañada por la batalla en las bolsas, porque eso os aumenta 60 puntos de fuerza y eso os ayudará a no perder el agro. Otro de los consumibles que tiene que llevar un tanque son el heroísmo. Muchas veces pasa que hay que tirar el heroísmo al final de la batalla o a mitad de la batalla y lamentablemente se ha muerto el chamán o el mago que tenía que tirar el heroísmo. Si eso pasa, tú tienes la responsabilidad de llevar tambores de furia, de acuerdo, que es unos tambores antiguos que se hacían, que te da pues heroísmo, casi la misma potencia de heroísmo, es un 25% la celeridad que consigues con hechizos, de acuerdo, con hechizos y ataque. Es algo muy importante llevar encima, los tambores de furia. Hay otro tipo de tambores también, los tambores hechos en BFA, pero los tambores de BFA son mucho más caros y mucho más difíciles de hacer. Estos tambores de furia son los más fáciles y los más baratos que podéis encontrar en subasta. Y por último, el último consumible, pero no menos importante, es el martillo automático. Este martillo automático lo podéis encontrar en subasta, es muy fácil de hacer, se hace con ingeniería de legión y es un martillo que te repara tu equipo, ¿de acuerdo? Muchas veces pasa que mueres unas cuantas veces dentro de una mazmorra porque te ha tocado un grupo muy malo, entonces no hay forma de sacar montura dentro, ¿de acuerdo? Hay muchas mazmorras donde no se puede sacar montura y este martillo automático viene de lujo para poder reparar tu equipo. Ahora las gemas. En cuestión de gemas, siempre tenéis que llevar una, al menos una, de ojo de Leviatán de fuerza, ¿de acuerdo? Además, solamente podéis llevar una, ¿de acuerdo? Porque es único, solamente podéis llevar una de estas gemas, pero es importante que si tenéis un hueco y tenéis que elegir entre celeridad, por ejemplo, o fuerza, os pongáis siempre la de fuerza, ¿de acuerdo? Porque es vuestra estadística principal y lo que hará que generéis más ira y más agro. Y bueno, una vez ya teniendo vuestra primera gema de fuerza, si tenéis aún más ranuras para poder meter más gemas y tenéis problemas de celeridad, ¿de acuerdo? No, aún no habéis llegado a ese 30% de celeridad, os recomiendo que pongáis esta gema de celeridad. Si también sois tanque en defensivo, la celeridad también os viene muy bien. Ahora, si ya habéis llegado a ese cap de celeridad, ¿de acuerdo? O si sois un tanque ofensivo, un tanque que va a hacer daño, os recomiendo el azulil de lava mortal, el cual os da 50 puntos de crítico, ¿ok? Esto solamente es para los tanques que vayan a hacer daño. Ahora vamos con los encantamientos. En el arma es importante que sepas que tienes dos encantamientos disponibles para el Warrior Tanque, ¿de acuerdo? Ahí ya tú eliges cuál te va mejor. Uno de ellos, el más común, es el pellejo de Naga. Este encantamiento lo que hace es subirte la fuerza 264 puntos y aparte te hace un escudo que permite absorber 15.000 puntos de daño, ¿de acuerdo? Esto te da muchísima protección, pero baja un poquito el agro que tú puedes hacer.
El otro encantamiento de arma que se está llevando actualmente, que se está llevando mucho más que el primero que os he dicho, es el multiplicador de fuerza, ya que esto te aumenta, aparte de la fuerza, también te aumenta la celeridad o el crítico, con lo cual agreas muchísimo y metes mucho daño. Entonces, con esto agreas mucho más y es más difícil que pierdas el agro. Eso sí, pierdes un poquito de protección al no llevar el otro de pellejo de naga. Ya os digo, cualquiera de los dos son buenos, simplemente tú tienes que elegir qué es lo que te falta a tu tanque, si le falta más protección o si le falta conseguir un poco más de agro. Si te falta algo agro, lo que tienes que comprar es el multiplicador de fuerza. Si lo que te falta es un poquito de protección, lo que tienes que pillar es el pellejo de naga. En cuestión de anillos también hay dos tipos de encantamientos, uno para generar más ira, la cual te permite utilizar más defensivos, y otro para utilizar más agro, para obtener más agro y hacer más daño. El primero es el acuerdo de celeridad, el encantar anillo acuerdo de celeridad, que te da 60 puntos de celeridad y este te permite obtener más ira en el combate. Pero si lo que buscas es generar más agro y tener más DPS, tienes que llevar el de acuerdo de golpe crítico, que te da 60 puntos de golpe crítico. Pero ya te digo, esto es más para tanque ofensivo que defensivo. Uno de los grandes dolores de cabeza en los tanques son los avalorios. Nunca sabemos qué tipo de avalorios son más efectivos a la hora de tanquear. Yo por mi parte lo tengo muy claro. Al ser un tanque defensivo, ser un tanque que aguanta muchísimo daño, yo prefiero llevar estos dos avalorios. El primero es el de reposo de los reyes, que te envuelve en unos vendajes, que bueno, una cúpula, en una especie de pompa, que te absorbe 245.000 puntos de daño. Es muchísimo, es como si llevaras un escudo extra y te salva muchas veces el pellejo. El segundo avalorio es exactamente lo mismo, aunque mejorado. Es una pompa también que te absorbe 248.000 de daño. Y aparte, si te están pegando con hechizos mágicos, te puede aumentar hasta 350.000 de daño. O sea, una auténtica burrada. Es una pompa maravillosa que te salva también muchas veces la vida. Y este avalorio te lo suelta el segundo jefe, Maut, de la nueva raid de Nialoza, ¿de acuerdo? Así que yo, si tú eres un tanque defensivo como yo, te recomiendo estos dos: el vendaje que te lo suelta en Reposo de los Reyes y el sigilo de amparo que te lo suelta el segundo boss de la nueva raid. Hay otro avalorio que también está muy bien, pero este es un poquito más difícil de conseguir, ya que para eso tendrás que matar a Enzoth, el último boss de la nueva raid. Y es este de aquí, Caparazón Psíquico Persistente, el cual te absorbe muchísimo daño, 223.000 de daño, y aparte reduce un 80% el daño que recibes. Es algo bastante guapo, muy buen avalorio, pero ya os digo que es bastante difícil. Si tienes la capacidad de poder matar a Enzoth todas las semanas e ir en busca de este avalorio, ves a por él porque es un avalorio también muy bueno. Y como siempre, si tu objetivo es hacer daño como tanque, te recomiendo dos avalorios muy buenos. Uno de ellos te lo suelta en el Mansión Cresta Vía, que es este de aquí, el bloque de carnicero con costra. El segundo avalorio que te recomiendo es el de Ataldazar, el cual te da celeridad por un tubo cuando golpeas. O sea, está muy bien y con estas dos combinaciones de avalorio consigues muchísimo agro y muchísimo daño. Y ahora vamos a ir por el tipo de esencias. Este tipo de esencias que llevo yo, sé que muchos tanques no la llevan, pero es las que a mí me va bien, ya que soy, como os he dicho, tanque defensivo, con lo cual este tipo de esencias me amortigua muchísimo daño y aparte en momentos complicados donde cojo muchísimo AD y puedo perder el agro, puedo recuperarlos instantáneamente el agro de todos los bichos que tengo alrededor sin problemas. Así que vamos a empezar primero por los pequeños y luego comentaré el último, el grande, que es el principal, el cual tenéis que utilizar con mucha cabeza. El primero es el Dínamo Anuladora, ¿de acuerdo? Todavía no he conseguido el rango 3, pero es importante que intentéis conseguir el rango 3, ya que a más rango, pues más absorbe y demás. Y este Dínamo lo que hace es daros este escudo tan bonito que tengo alrededor, el cual os absorbe 48.000 puntos de daño, ¿de acuerdo? De mágico, ¿de acuerdo? Ya sabéis que los guerreros tenemos un cierto problema con el hechizo mágico, con los casters, y esto os ayudará bastante a la hora de tanquear enemigos que tengan hechizos. La segunda esencia es el recuerdo de sueños lúcidos, la cual hace que te devuelva un 50% de la ira que has gastado y aparte te sana un poquito de daño, con lo cual esto te viene muy bien tanto para lanzarte defensivos como para poder sobrevivir un poquito más, ya que te viene muy bien esa pequeña curación que te dan de vez en cuando. El tercero que llevo, que aparte te da resistencia a la corrupción, algo muy importante ya sabéis, es la fuerza del celador. Esto lo que hace es que cada 2 segundos tú vas acumulando sanación, ¿de acuerdo? Cada 2 segundos acumulas sanación y cuando esquivas o paras un ataque, esa sanación que has acumulado de golpe te curas.
¿De acuerdo? Entonces viene muy bien para sobrevivir, ya que te da una sanación extra muy importante y va saltando cada 2x3, ya que siempre estás o esquivando o parando. Así que viene muy bien para un guerrero tanque llevar esta fuerza del celador. Y por último tenemos el ánima de vida y muerte. Este es la esencia más importante que tenemos que tener. Esta, al menos para mí, es muy importante a la hora de tanquear mazmorras, sobre todo míticas plus, ya que esta esencia lo que hace es que un 10% de tu vida máxima la da como daño a todos los enemigos que tienes alrededor. Y aparte, te restaura por cada enemigo un 10% de tu salud. Eso es una auténtica burrada, ya que te puede levantar la mitad de la vida de golpe. Si hay muchos enemigos alrededor, te la levanta prácticamente de golpe la vida. Y aparte, con esta explosión tan bestia de daño, no se te va el agro en absoluto. Puedes coger mucho bicho, lanzar esta ánima de la vida y la muerte, y ya te puedes ir a correr durante un rato porque no vas a perder el agro ni de coña. Así que es algo que yo recomiendo encarecidamente ponerlo en el principal, ya que esto, ya os digo, te sana muchísimo y aparte consigues mucho agro y muchísimo daño a todos los bichos que tienes alrededor. Ahora hablemos de la capa. La capa legendaria es algo que no se os puede pasar, es algo que tenéis que subirlo al máximo, al rango 15. Y sabéis que cada semana tenéis que hacer un run completo a las visiones horripilantes para que os dé un objeto, o matar a Anzot, de acuerdo, ese objeto te lo da tanto matando a Anzot como haciendo las visiones, para que os suba un poquito más la resistencia de la corrupción, ya que con eso, teniendo la capa al nivel máximo y aparte subiéndolo cada semana un poquito más la resistencia de la corrupción, puedes llevar corruptos, que es de lo que vamos a hablar ahora. En cuestión de corruptos, yo recomiendo 100% en la devastación crepuscular, ¿de acuerdo? A cualquier rango, siempre que tengas un e-level bastante alto y tenga devastación crepuscular, poneroslo, porque la devastación crepuscular es lo más importante para el tanque, ya que hace muchísimo daño, ayuda muchísimo a la hora de generar agro y ayuda muchísimo a tu equipo a la hora de eliminar a los enemigos, ya que utiliza tu vida como tanque, como tienes tu vida, muchísima vida al ser tanque. Esa vida que tú tienes sirve para hacer daño, o sea, es el 18% de tu salud como daño a los enemigos. Es una auténtica burrada, hace muchísimo daño esta corrupción y es necesario que la llevéis siendo tanque. Si no has tenido la suerte de que te haya caído devastación crepuscular, tal vez hayas tenido la suerte de que te caiga esta de llamas abrasadoras, la cual hace que cada X tiempo de estar pegando a los bichos vas generando marcas y cuando tienes 30 acumulaciones, de golpe inflige un 5% de tu salud como daño a todos los enemigos frente a ti. Es una llamarada enorme que hace muchísimo daño, pero tarda bastante en hacer ese daño, ¿de acuerdo? Es otra opción si tú eres tanque para poder llevar. Bien, ahora vamos a hablar de talentos y estadísticas. Todos los Warrior Tanque, tanto si eres ofensivo como defensivo, tienes que llevar un 30% de celeridad, ¿de acuerdo? La celeridad, ¿de acuerdo? La puedes subir tanto con comida y demás, y también puedes hacer un poquito de trampa con un talento, que se llama En el fragor de la batalla, ¿de acuerdo? Yo actualmente no llevo ese talento y tengo 23% de celeridad, porque a mí me gusta mucho llevar este talento de aquí de victoria inminente, ya que te da bastante supervivencia, ya que si lo combinas con un talento de trade, que cuando utilizas victoria inminente te da un escudo, pues aumenta muchísimo la cantidad de supervivencia que tienes, ¿de acuerdo? Entonces yo prefiero llevar este talento de victoria inminente a costa de un poquito de celeridad. Pero si tú tienes mucha falta de celeridad y no sabes cómo subirla, tienes que ponerte este talento en el fragor de la batalla. Cambiando simplemente este talento, cuando tú te acerques a enemigos o amigos, verás que la celeridad te sube. Por ejemplo, ahora me voy a acercar a unos NPC y veis, la celeridad ya me ha aumentado a un 37%. Simplemente poniéndome este talento. O sea, cada vez que yo tenga un enemigo alrededor o simplemente amigos, por ejemplo, yo que sé, los melees que están pegando alrededor de los bichos, me van a subir la celeridad una auténtica burrada. Con lo cual, si tú tienes falta de celeridad, ponte este talento que te ayudará muchísimo. Los siguientes talentos que yo recomiendo son zancada rebotadora, la cual cuando tú saltas corres un 70% más rápido, con lo cual esto te puede ayudar muchísimo a la hora de huir, a la hora de quitear bichos o a la hora de coger varios grupos de enemigos de golpe, ¿de acuerdo? Es algo que yo recomiendo muchísimo, ya que te va a servir bastante a la hora de moverte rápido y tener agilidad. El siguiente talento es Fuerza Imparable, la cual aumenta el atronar un 30% y reduce la reutilización un 50%. El atronar es la base, lo principal para tanto para hacer daño como para agregar a los bichos, así que es algo que tienes que ponerte. El siguiente es Reforzar, el cual reduce 60 segundos la utilización de última carga, lo cual te sube la vida, y aparte bloquea todos los ataques cuerpo a cuerpo de los enemigos, así que también lo puedes utilizar como defensivo a la hora de pillar mucho bicho.
El siguiente es Tierra Resonadora, el cual cuando utilizas Ola de Choque, si lo utilizas con muchos enemigos, reduce mucho el tiempo de reutilización, con lo cual puedes utilizarlo más veces seguidas y eso hará que, pues, si están stuneados, no te hagan daño y puedes ayudar al healer a subirte o bien stunearlos, huir y así aprovechar ese momento que están stuneados para alejarte de los enemigos y así darle tiempo a tu healer para que te suba la vida. Este talento de aquí es muy importante, es uno de los talentos que recomiendo al 100%, que se llama Voz Retumbante. Esto hace que Grito Desmoralizador, cuando tú lo usas, ¿de acuerdo? Aparte de que le baja el ataque que te hacen los enemigos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el grito este reduce el 20% el daño que te hacen, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de reducir el daño de los enemigos, te da instantáneamente 40 puntos de ira, la cual la puedes utilizar tanto para utilizar defensivos como para infligir más daño, ¿de acuerdo? Entonces es un talento muy útil porque si tú te has gastado toda la ira utilizando revancha como un loco porque te has vuelto loquísimo ahí haciendo daño, pues ahora simplemente utilizas el grito, tengo ira y ya me he hecho mi defensivo para poder bloquear los ataques o ignorar dolor para reducir daño mágico, ¿de acuerdo? Es algo muy bueno que recomiendo al 100%. Y por último, uno de los talentos también muy importantes que tienes que llevar es el control de Ikina, el cual lo que hace que cada 10 puntos de ira que tú gastas se te reduce tanto el avatar como última carga, como muro de escudo e incluso el grito de desmoralizador que hemos hablado antes, con lo cual esto va muy bien para que tus defensivos se puedan utilizar muy de seguido, así nunca te quedas sin defensivos y lo puedes utilizar todo el rato, así que yo recomiendo también muy fuertemente el control de Ikina para poder tener siempre los defensivos a punto. Bien, una vez acabado de hablar sobre los talentos, vamos a hablar sobre las estadísticas tanto de tanque defensivo como ofensivo. Como hemos dicho antes, la celeridad es algo muy importante, es algo que tiene que ser 30% para todos los tanques, ¿de acuerdo? Eso sí o sí, 30% para todos los tanques. Puedes sacrificar un poquito de celeridad, no pasa nada, hasta el 20% el tanque sigue rindiendo muy bien, ¿de acuerdo? Puedes sacrificar un poquito de celeridad a la hora de ponerte algún talento, como hemos dicho antes, de la victoria inminente. Pero lo recomendable, ya os digo, es tener un 30% de CDA. Eso sí o sí para todos los tanques. Ahora, si tú eres un tanque defensivo, lo que tienes que llevar es, aparte de ese 30% de CDA, todo el resto de estadística tendrían que ir a versatilidad, ¿de acuerdo? Esto es algo importante, ¿de acuerdo? Porque la versatilidad te da mucho daño y aparte te da mucha autosanación. Con lo cual, esto es importante si tú eres un tanque defensivo. Si tú eres un tanque ofensivo, lo que deberías llevar en vez de versatilidad es crítico, celeridad 30% y crítico todo lo que puedas meterle, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya está a tu elección. Si quieres ser un tanque defensivo, pues celeridad, versatilidad, 30% de celeridad y el resto en versatilidad. Y si eres un tanque ofensivo, un tanque que quiere hacer daño, tienes que llevar 30% de celeridad y el resto en crítico. En cuestión de tries, ya esto es una cuestión más personal de cada uno, de cómo juega y demás, ¿de acuerdo? Yo recomiendo para la pechera, por ejemplo, recomiendo la coraza de protección arterial, la cual da el atronar, pisotón ensordecedor, el cual inflige más daño con atronar, el de afición a la sangre, la cual mejora el ignorar dolor y aparte te da algo de restitución. También te dan las venas de acerita, lo cual te va sanando 18.000 puntos cada 2 segundos durante 18 segundos o hasta que te sanes por completo. O sea, es algo muy bueno a la hora de sobrevivir como tanque. Otro de los talentos que tienen que están muy buenos es el, por ejemplo, enterrar el hacha, el cual cuando tú utilizas el talento de victoria inminente, ya sabéis, el que yo utilizo como tanque defensivo, el cual sacrifico por un poquito menos de celeridad, ¿de acuerdo? Pues entonces este talento lo que hace es que cuando tú lo utilizas también te da un escudo de absorción de casi 40.000 de daño. O sea que está muy bien, es algo muy guapo esta coraza. Entonces, si tenéis la posibilidad de obtenerla, pues pillarla porque está muy bien, los talentos son muy buenos. Como hombro os recomiendo los espaldares de caparazón de Kraken, el cual hace que cuando tú, por ejemplo, ves el primer talento, Bastión del Poderío, tú utilizas Avatar, aparte de subir tu maestría, que te viene muy bien para bloquear y demás, te da instantáneamente, te otorga en ese mismo momento ignorar dolor, como si hubieras utilizado ignorar dolor, pero sin gastar nada de ira, con lo cual te viene muy bien como defensivo este talento. El segundo talento que te recomiendo es este de aquí, ¿de acuerdo? El pisoteo de ensordecedor, nuevamente, porque te da más daño con atronar. Y ya sabemos que atronar es tu principal fuente de daño y de generar agro. El siguiente es el talento de vínculo terrestre, la cual te aumenta la fuerza y eso hace pues que consigas más agro. Y por último, pues enterrar el hacha, el cual cuando utilizas victoria inminente te da el escudo, así que aumenta la cantidad de escudo que vas consiguiendo con este talento y se puede estaquear.
Y como cabeza os recomiendo el yelmo del rey Raptor. Este exactamente lo mismo que anteriormente, te da el talento de atronar, de acuerdo, que haces más daño. El de ignorar dolor, de acuerdo, que te sube más el ignorar dolor con este talento. El siguiente ya pues a tu elección, puedes elegir tanto la vena de acerita, la cual te sana durante 18 segundos o hasta que te sanes por completo, o la de la fuerza, que te da más agro, de acuerdo. Y por último ya este talento de aquí, el rostro impasible, el cual lo que hace es que a cada 6 segundos te va sanando 10.000 de salud cada vez que recibes daño, y como eres tanque vas a recibir daño siempre, así que tienes asegurado que cada 6 segundos te vas a ir sanando sí o sí 10.000 puntos de daño. Pero bueno, como ya os digo, esto es algo muy personal, esto de los talentos es algo bastante personal, pero estos son los que yo recomiendo como tanque defensivo. Así que tú mismo mira a ver cuáles puedes conseguir, cuáles tienes, y ya te digo, esto es, ya te digo, es algo muy personal. Todos los trays que van saliendo son buenos, de acuerdo, unos más que otros, pero al menos a mí los que os he dicho son los que me van muy bien a la hora de jugar. Bien, ahora vamos a hablar de los ataques, de acuerdo, tanto multitarget como unitarget, tanto si tenéis un gran número de enemigos alrededor como si tenéis solo un jefe. Lo más importante, atronar. Atronar es lo más importante que tenéis que utilizar siempre, ever. Da igual lo que pase, ese atronar tiene que tirarse a CD siempre, ya que es lo que os ayuda para hacer daño y para generar agro, ¿de acuerdo? Es el ataque principal del tanque, no se os puede pasar ni un solo atronar. Luego tenéis embate con escudo, esto genera bastante ira, ¿de acuerdo? Y os hace mucho daño también, entonces es algo que tenéis que utilizar también siempre junto con atronar. Luego vendría revancha. Revancha es un ataque muy peligroso, ya que es un ataque que inflige mucho daño, ¿de acuerdo? Según qué trais llevéis también os reduce algo del daño que recibís, pero es algo que tenéis que utilizar con mucho cuidado, ya que os gasta muchísima ira, gasta 30 puntos de ira cada vez que lo utilizáis. Así que utilizarlo con cabeza, porque si no os quedaréis muy rápido sin ira, y si os quedáis sin ira ya sabéis que el tanque se va al suelo. Así que esto utilizarlo siempre cuando tengáis opciones para poder generar ira, ya sea que tengáis el grito desmoralizador o bien porque vosotros podéis acumular bastante ira en ese momento utilizando defensivos tochos y demás. Pero bueno, revancha lo tenéis que utilizar si queréis agregar más fuerte, pero tenéis que utilizarlo con cuidado. Luego vendría devastar, ¿de acuerdo? Este es un ataque de relleno, este es un ataque que solamente lo podéis usar cuando necesitéis pegar rápido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginemos que hay una fijo, ¿no? De que salen las bolas explosivas esas que tenéis que pegar, pues os vendrá muy bien devastar para poder darle unos cuantos golpes rápido a las bolas y así reventarlas rápido, ¿de acuerdo? No inflige mucho daño, no genera mucha ira, pero está bien para utilizar si tenéis pues los demás ataques en CD. Ahora los defensivos. Los defensivos, ya sabéis, es muy importante utilizar bloquear con escudo siempre que tengáis enemigos que os atacan cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Es algo que tenéis que utilizar no a lo loco, ¿de acuerdo? Mucha gente, muchos tanques lo utilizan a CD, no debéis hacer eso, ¿de acuerdo? Yo al menos no os recomiendo usarlo a CD, porque cuando realmente lo necesitéis igual está en CD y no podéis utilizarlo, ¿de acuerdo? Así que es algo que solamente tenéis que utilizar en momentos donde ya veis que vuestra vida se está bajando demasiado. Va, de acuerdo, tenéis que utilizarlo con estrategia, con cabeza, no a CD. Y si podéis, siempre combinarlo con ignorar dolor, ¿de acuerdo? La combinación de bloquear con escudo con ignorar dolor os mantendrá muchísimo rato con vida, muchísimo rato que no os bajará la vida y el healer podrá aprovechar para subirosla. Así que siempre intentar utilizar estos dos defensivos, tanto bloquear con escudo como ignorar dolor, de forma conjunta para así darle un respiro a vuestro healer. Aparte, ignorar dolor también os protegerá muchísimo del daño mágico, ¿de acuerdo? Así que si os estáis enfrentando a enemigos que os castean, intentar utilizar más ignorar dolor que bloquear con escudo, porque bloquear con escudo no servirá para los casters, ¿de acuerdo? Entonces intentar utilizar siempre toda la ira para utilizarla con ignorar dolor. El reflejo con hechizo está muy bien para poder utilizarlo también en esos momentos de impasse, hasta que consigas la ira para poder utilizar ignorar dolor, ¿vale? Podéis protegeros un poquito contra los casters, pero lamentablemente tiene una reutilización muy alta de 25 segundos, así que es algo que tenéis que utilizar también con mucha cabeza y no a CD. Ahora vendría a los ataques que yo os recomendaría tanto para poder kitear como para poder darle un respiro a vuestro healer y que os suba la vida, ¿de acuerdo? Estos dos ataques que os voy a decir ahora sirven tanto para cortar casteos como para poder huir, ya os digo, o para daros un respiro. Uno de ellos es el grito intimidador, el cual lo que hace es meter un fear, ¿de acuerdo? Un miedo a todos los enemigos que tienes alrededor, con lo cual empezarán a correr y te dejarán tranquilo durante un tiempo, hasta que les peguen y se les quite.
Luego tienes el ola de choque, ¿de acuerdo? Muy importante el ola de choque, ya que te sirve para varias cosas. Por ejemplo, puedes estunear un montón de bichos que tienes delante tuyo y huir, ¿de acuerdo? Para darle un respiro a tu healer y que te suba la vida. O bien lo puedes utilizar para dejarlos quietos y empezar a generar agro como bestia para que cuando se les quite el stun, tú tengas todo el agro y no se te vayan los bichos por todos lados. Muchas veces pasa que los tanques entran de forma muy suave y de repente ven que todo el agro de todos los bichos se van a todos lados y no pueden conseguir ese agro demasiado rápido. Entonces utiliza estos 3 segundos, estos 2 segundos que te da ola de choque para poder en esos 2 segundos generar toda la ira posible, todo el agro posible y así poder tener esos bichos cerca de ti y que tú tengas el agro completo de todos esos bichos. Así que si tú tienes problemas a la hora de generar agro, te recomiendo entrar también con ola de choque para estos momentos. Ahora vendrían los ataques, los cuales te dan un superpoder, te dan muchísimo poder, con lo cual tú puedes generar agro instantáneamente, muchísimo agro, si viene un pull difícil, ¿de acuerdo? Muchas veces pasa que tú tienes unos DPS muy potentes y te vas a meter en un follón, te vas a meter ahí en un pull enorme, gigantesco, y sabes que vas a perder el agro, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que ser precavido. Y entonces, antes de meterte en esos pulls grandes, deberías entrar con Avatar. Avatar te da muchísimo daño, ¿de acuerdo? Un 20% de daño. Y esto combinado con Atronar, podrás conseguir el agro de cualquier grupo enemigo enorme que tengas en un momento, ¿de acuerdo? Entonces, si ves que vas a entrar en un grupo muy difícil, entra con Avatar de inicio, ¿de acuerdo? Avatar de inicio y dando Atronares como un loco. ¿De acuerdo? Es la forma correcta de entrar en un pool grande. Si ves que la cosa se complica, porque tienes unos DPS muy tochos, lo puedes combinar con este otro talento, bueno, con este otro ataque del que hemos hablado antes, que es Ánima de la Muerte, ¿de acuerdo? Esta esencia principal, la cual tú al utilizarla, pues entonces agregas a todos los bichos que tienes alrededor sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces si vas a ponerte a pillar mucho, mucho bicho, te recomiendo, ya sabéis, entrar con Avatar, tirar a Tronales como loco, y utilizar Ánima de la Vida a la Muerte si la cosa se complica y pierdes agro. Y bueno, ahora vamos a por las últimas dos habilidades. Son habilidades muy importantes, ¿de acuerdo? Una de ellas es Muro de Escudo y la otra es Última Carga. Estas dos habilidades tienen mucho CD, ¿de acuerdo? Mucho CD, o sea, hasta que la puedas volver a utilizar van a pasar por lo mínimo para Última Carga 2 minutos y para Muro de Escudo 4 minutos, ¿de acuerdo? O sea, tienen muy, muy grande el CD. Entonces, lo que tenéis que hacer es utilizarla solamente para momentos críticos, momentos muy fuertes, momentos donde vosotros tenéis que entrar, por ejemplo, yo que sé, queréis hacer un big pull, un mega pull, y tenéis que entrar a saco y tenéis que generar agro como un loco y no te puedes dedicar a tirarte defensivo. Entonces entra directamente a ese mega pool con Muro de Escudo y agrega todo lo que te sea posible durante esos 8 segundos del Muro de Escudo y luego ya empiezas a quitear a saco, ¿de acuerdo? Es una forma efectiva, el quiteo es algo importante, ¿de acuerdo? Como tanques tenéis que saber que el quiteo es algo importantísimo, así que si tenéis que entrar a un pool muy grande, pues tiraros de inicio con Muro de Escudo y agregar todo lo que podáis para luego ir quiteando. Y luego tenemos Última Carga, ¿de acuerdo? La que hemos hablado antes. Esta te sube un 30% tu salud, con lo cual te puede salvar la vida. Si vemos que el healer ha muerto o el healer tiene problemas para subirte, esta Última Carga le ayudará muchísimo a la hora de curarte, ¿de acuerdo? Así que recordar, estos dos últimos talentos, tanto el Muro de Escudo como la Última Carga, tiene que utilizarse solo en momentos de emergencia o cuando veas que vas a meterte en un follón muy grande, ¿de acuerdo? Y bueno, ya después de haberos dado la turra con todo el tema de los talentos, con el tema de los trajes, con el tema de las habilidades y demás, ahora iremos a una mazmorra, ¿de acuerdo? Y os enseñaré cómo entro yo, por ejemplo, en pools que están separados, pools grandes, y cómo entro en jefes unitarget, ¿de acuerdo? Que son, hay dos tipos de formas de entrar y os las enseñaré para que tengáis más o menos una idea de cómo entrar bien, cómo entrar con agro y para que así no perdáis el agro de los bichos, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos para allá. Bien, en esta ocasión he elegido Fuerte Libre, ¿de acuerdo? Porque hay tres pools que están separados, ¿de acuerdo? Tenemos el primer pool aquí al fondo, tenemos pool a la izquierda y luego tendremos un pool que bajará en cuanto pasemos esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Veremos cómo baja un pool, ¿de acuerdo? Son tres pools separados, ¿de acuerdo? Es un pool bastante difícil a la hora de agregar, pero que se suele coger siempre de primera estos tres grupos de golpe, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que recomiendo a la hora de pulear un pool así, de esta forma, tan grande y tan separado, es entrar con salto heroico, ¿de acuerdo? Con salto heroico conseguirás caer encima del primer grupo, acelerar,
podrás meter un Atronar en el siguiente grupo y por último acercarte al último pool, de acuerdo, que aquí hay un fusilero que no se mueve, entonces es bueno juntar todo el pool en esta hoguera de aquí donde están estos tres, de acuerdo, y aquí pues simplemente pues es entrar, de acuerdo, con muro de escuro. Cuando tengas todo el pool entero puesto aquí, muro de escudo te lo tiras y a partir de ahí ya pues metes todo el resto de ofensivos que tengas para agregar lo máximo posible a estos bichos mientras te dura el muro de escudo. Como hemos dicho antes, tirando avatar, atronar a saco y la ánima de vida y muerte. Y con eso tendrás el agro de todos los bichos y a partir de ahí, pues cuando te quedes sin defensivos podrás subir tranquilamente que el agro lo tendrás todo el rato, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a hacer una demostración y imaginemos que esto empieza ya. Así que avanzamos, esperamos que el pool baje las escaleras y tiramos de salto heroico. Salto heroico, atronar, tiramos muro de escudo, me acerco al bicho aquí, tiramos avatar, atronar y ánima vida muerte. Y ahora ya tenemos el agro de todos los bichos. Si vemos que nos hemos quedado sin defensivos, pues entonces tiramos un stone, ¿de acuerdo? Para que se queden stuneados e intentamos subir, ¿de acuerdo? Si no podemos subir rápido, pues tiramos poción de velocidad y así podemos subir rápidamente, alejándonos de los bichos, mientras los DPS se lo van cargando y en nosotros recibimos menos uno de daño, ¿de acuerdo? Así que esta es una buena forma de entrar a pools grandes y cuando te vuelvas a tener defensivos, pues tiras de grito desmoralizador, un avalorio o lo que sea y sigues pegando a saco a los bichos, ¿de acuerdo? Si te vuelves a tener problemas de defensivo, pues tiras un fear. ¿De acuerdo? Coges y tiras un fear, ahí está. Tiramos y seguimos huyendo, ¿de acuerdo? Puedes utilizar el salto heroico para poder seguir huyendo y así los bichos no te alcanzan, ¿de acuerdo? Esta es una forma muy buena de entrar a los bichos, ya que os digo que os ayudará bastante a la hora de agregar a los bichos y salir con vida de esto, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora vamos a enseñaros la forma de entrar a los jefes o unidades. Bien, ahora os voy a enseñar cómo entrar a un jefe, ¿de acuerdo? De forma efectiva para no perder el agro desde el inicio, ¿de acuerdo? Al igual que los pools grandes, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo entrar con avatar, si lo tenéis activo, y entrar también directamente con ánima de vida y la muerte, ¿de acuerdo? Esto tirarlo de inicio, las dos cosas, porque esto os ayudará bastante, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de entrar correcta sería tirar primero un salto heroico, ¿de acuerdo? Con el salto heroico conseguiremos dos cosas. Uno, infligir un poquito de daño al caer, ¿de acuerdo? Con lo cual estaremos directamente en el jefe. Y aparte, velocidad para poder posicionar al jefe. Como por ejemplo, el último jefe de Toldagor. Hay que posicionarlo en una parte específica para poder tanquearlo tranquilamente en una esquina. Entonces, el salto heroico viene muy bien para posicionarlo rápido, ¿de acuerdo? Porque os da ese 70% de velocidad extra. Así que yo recomiendo entrar siempre en un boss o unitarget con un salto heroico, ¿de acuerdo? Salto heroico, avatar, atronar y ánima de vida y muerte, ¿ok? Así que venga, básicamente sería esto. Salto, avatar, atronar, ánima, vida y muerte y algún embate con escudo. Y con esto ya tenemos suficiente agro para poder aguantar algo, ¿de acuerdo? Así que simplemente repetir la combinación de atronar, embate con escudo y revancha si tenéis mucha ira y utilizar pues vuestros defensivos para ir aguantando mientras le vais infligiendo daño. Una vez llegado, ya te digo, el primer punto en el que has tirado avatar, atronar y ánima de vida y muerte, el agro no se te va a ir en absoluto, con lo cual tendrás mucho tiempo para poder utilizar tus defensivos y así al principio del combate el Gele podrá estar mucho más tranquilo y podrá pegar bastante al principio. Así que os recomiendo entrar de esta forma a un jefe. Y bueno, esto es lo principal que os puedo enseñar del Warrior Tanque. Ya sabéis, iréis ganando experiencia a medida que vayáis tanqueando, cometeréis muchísimos errores, ya que la forma de tanquear de cada uno es única. Y hasta que encontréis vuestro método, tardaréis bastante en aprenderlo, ¿de acuerdo? El tanqueo es un arte, el tanqueo es muy difícil, si se quiere hacer bien, y requerirá de muchos golpes, de muchas cagadas, ¿de acuerdo? De todos los tanques hemos cometido miles de cagadas, así que simplemente os doy fuerza, si queréis ser tanques, fuerza para aguantar todo lo que os viene encima, ya que siempre vendrán gente que os quejará por la forma en la que tanqueáis, lo que hacéis, cómo perdéis el agro, todas estas cosas os irán pasando a lo largo del aprendizaje, ¿de acuerdo? Así que tenéis que tener mente fría y aguantar el chaparrón hasta que aprendáis a utilizar bien un tanque. No queda otra, es el camino del tanque, un camino muy duro, un camino lleno de desagradecidos, ¿de acuerdo? Que os machacan, pero es un camino que la verdad que es muy reconfortante porque tu grupo, la supervivencia de tu grupo y la victoria dependen principalmente de ti, ya que tú eres el líder que tienes que llevarlo por el mejor camino posible.
Y por último, recordaros que esta es una guía básica, una guía para los que intentan empezar como tanque, así que si vosotros queréis cosas más avanzadas, os recomiendo páginas inglesas, por ejemplo, como puede ser Easy Veins, donde allí os explican detalladamente más las cosas y donde ya os hablan de porcentajes, de datos, estadísticas y demás, así que si veis que queréis aún más información, os recomiendo visitar más esas páginas si tenéis ya un nivel avanzado de tanqueo. Y por último, antes de despedirme, darle las gracias a mis queridísimos Patreons, madre mía, cómo os amo, hijos míos, los cuales, ya sabéis, tienen el poder de decidir cuál es el siguiente vídeo que se subirá al canal en las votaciones que hacemos en la página de Patreon. Si tú quieres unirte a la familia de Patreons, te dejaré el enlace debajo en la descripción para que puedas apoyar al canal y así nosotros seguiremos haciendo estos vídeos para vosotros. Y bueno, eso es todo por hoy, gente, espero que os haya gustado, ya sabéis, lo de siempre y nos vemos en otro vídeo más. Adiós.